Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Me gusta bastante bien. Vamos a comentar el capítulo número 10 de la casa. Perdón, es que estoy comiendo. Estoy comiendo un rico bollicao. De hambre, ¿vale? Lo siento. Claro, he desayunado así, pero voy a comer un poquito más. Ahorita vamos a ver. Un poquito, ahí. Las imágenes, pues vamos a ir viendo. Madre mía, no me queda mucho. Me lo juro. Vale. Puedo suponer algo, pero no sé. Ya. Yo también una vez ya de comer. Ay, vale, ya está. Ya terminé, más o menos. Vale, ¿qué pasa en el capítulo número 9? Vale, en el capítulo número 9, pues como pensé que era para joder, pero no. Pensé que esta imagen era para joder con Macum, pero no. Básicamente fue porque ella quedó encerrada y, claro, dice, pues me tocas el sanador y todo. La madre, pues nada, se acerca a hacer amigas a ellos. Despierta así a Makun y el traje de regalo de ¿cómo se llamaba? Me saldrá de no me saldrá el nombre. Shirase, coño. Shirase, el regalo de Shirase a todos ellos fue un traje medio, no sé por qué. En fin, se van a comprar y todo. What? Un momento. Anda la leche, eso no lo sabía. Bueno, en fin, sigamos. Que Medi Porta. Bueno, Medi Porta no, perdón. No, sí, Medi Porta. Y Macon se van a comprar y Whis y su madre se quedan ahí y la madre de Macon se quedan trabajando ahí en el esto para conseguir aventureros. Y miren qué pasa, Whis se te transporta hacia ellos y le dice que su madre está siendo atacada y que va a perder, claro, todos van corriendo. Todos van corriendo ahí. El episodio número 10 pone junto con mamá, el gremio tiene miles de visitantes. Este es el cliente no invitado. La chica que se paró frente a los verdaderos hombres se llamó a sí mismo amante de la reversión de la madre, uno de los cuatro reyes celestiales de la organización El Rebelde, y me dijo que ni siquiera escuchó que había derribado a un aventurero de la ciudad para capturar a mazmorra. La verdadera gente siente que hay muchos amigos para liberar a los aventureros de Amante, y en lugar se retira una vez. Luego, de la ciudad, crea un gremio de gremio con mamá. Y comienza a reclutar amigos. Sin embargo, los secuaces de papás de Amante han establecido un sabotaje. Si no quieren destruir la ciudad con una bomba, vendrán a Macon con una cierta solicitud. Vale, ¿qué estamos viendo aquí? Amante, no sé si se llama Amante, creo que sí, ¿vale? Dirigiendo las órdenes y todo. Aquí estamos viendo estos como que se, imagino que son los padres. Han sido controlados y que están diciendo que se tienen que llevar a Macon. Macon cae en depresión. Medi, por favor, yo esperaba más de ti. Pensaba que fueras más tierna, no que fueras versión Whis, pero con más pechos. En fin. Whis igual, está en plan de en serio. Porta está sorprendida. Ah, Porta es la única mona que doy. No sé, también leí comentarios que dicen que Porta es la única que salva este anime. No sé, no sabría qué deciros. Aquí lo acaso, feliz. Por máquina y ya.
No sé si se lo haría Porta aquí o todo. A ver, en cierta manera Porta es la más buena con, la más buena. O sea, en plan, era más buena con todos. Así que pues, no sé. En fin, vamos a ver, avance. Pone, el gremio junto a mamá recibió visitas, pero ninguna es placentera. Vale, buena esa. Me pasé, ¿vale? Lo siento. Vale, que estamos viendo como que estos son los padres. No sé, bueno, son guerreros, obviamente. Unos tía y cómodamente. Guays y... Vale, vamos a ver si dónde está su mano. Bueno, no sé dónde está su mano. Vale, Wise y Medivh pues, sorprendidas. Porta se junta con Macron ahí. Se acerca, qué lindos. Se están amenazando y la casa pues, se acerca, ¿eh? Al tío este. Vamos, mi mamá te ayudará en la cama. Qué mal suena. Wise como que grita y Macron pues se queda sorprendido porque tiene la espada, lo que viene siendo casi por el cuello. Y la casa se acerca. No quiero fanservice gratis. Bueno, a ver, sí, no. Bueno, Okasan, no sé qué vas a hacer, pero si es algo efectivo, pues adelante, pues. Ay, perdón. Así que nada más. Espérate, ¿qué? Doctor Stone, quiero grabarlo, pero todavía no sale en Toja Animada, tiene el avance. Ya está aquí el capítulo y todo, pero no puedo hacer el avance. Pero acabo de leer. El episodio final de Kaneda no va a durar una hora. ¡Pero bueno! Eso está interesante. Claro, es que el capítulo ayer tardó en salir lo que es un huevo. En vez de salir a las 8 o 9 que suele salir Kaneda no Basta, salió casi a la 1 de la mañana en España o a las 2 de la mañana. No, 2 de la mañana recién salió y yo me quedé en plan de en serio, en serio y me fui a dormir. Ay, bien. ¿El pelón, en serio? No dijeron que había caído en la mierda por la segunda temporada. En fin. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Vale, hasta la próxima.